¿Qué iba a ser Raze en el River? Creo que mi 8 no es muy... Creo que es un block bet. No me encanta mi Raze. Creo que a veces me paga Ace-X. Pero parece mucho que tengo 5X. Flotando flop. No es el mejor bluff del mundo, pero... Pero su línea es muy consistente con Ace-X. Foldeó 7. Foldeó un 7. ¿Qué nos ganaba? Gracias por la información. Probablemente tenía... No tenía, obviamente, a 7. No creo que haya estado foldeando a 7. Entonces, seguramente estaba haciendo un thin value, un block bet ahí con 7 más bien. Maya could be the best grappler we've ever seen in mixed martial arts. And the competition really is later tonight. Jacare, Verdum, Frank Mir is on that list, Jake Shields on that list. But Maya is just so dominant here. Look at the control with his left leg behind the knee. Matt Brown able to get his leg out of there. He's got to put pressure on that triangle body lock control of Damian Maya. Damian Maya's first five. Esta pelea es en Brasil. Siempre me ha llamado la atención, o mejor dicho, me ha dado curiosidad saber qué es lo que cantan. Hace ratito que soy como un Ahorita que suene se los voy a decir, a ver si hay alguien que sabe portugués o tiene idea de qué demonios es lo que cantan. Porque siempre lo cantan. En todas las UFC lo están cantando. Choke him out. And he uses these strikes to distract your hands. Got that fight body locked defense. Tight, doesn't he, Brian? It sucks the life right out of you. Rick Brown is a tough out. Sí, así es, Chip. Falsar o weak. No, pero hay quien que comparte en la UFC. No, en el instante en que ponga UFC es así. Vetan automáticamente mi stream. O sea, poner un evento pay-per-view. Y ahora ya me mostró el as. Gracias por la información. No les voy a dar el link entero porque no es, no me quiero meter en algún potencial problema. Esta mano vamos a ir por el check raise. Normalmente bottom to pair no es súper bueno, pero este board tiene tanto draw. Tiene mucho, mucho, mucho draw. De hecho, voy a hacer un overraise. Porque este jugador lo voy a poner all-in y no quiero darle odds para nada a este jugador de perseguir algún tipo. Otra vez me muestre las de corazones. No sé, checo cuando este jugador está jugando muy luz. Y a diferencia de la otra mano que cuatros en JJ, que era JJ As, perdiendo aquí As Queen, creo que va por encima de su mano. Hace el gol en 4-7-7-9. Supongo que tiene manos como la mía, as 10, as joto en su rango. No es un buen river. Completa as joto, 10 joto, aunque 10 joto no creo que tanto tenga. Pero sí completa as joto. Cuesta 5 en el río. Me da muy buenos potots, pero creo que esto nunca es un bluff. Creo que
puede ser 5-6. 5-6, sube. Creo que nunca es un bluff, creo que siempre es un team válido. Este jugador está jugando muy luz y se lo están permitiendo. Digo, yo no puedo hacer mucho al respecto porque estoy a su derecha. Ahorita todavía falta para la siguiente pelea porque esta fue la última del preliminary card. 25 big blinds es mucho, pero no voy a pagar con 10. Flip. ¿Qué perdemos? Flop. Y ahorita nos estamos acercando al dinero de este medium de $82. Primer lugar de este $82 lleva $29,000. 15%. Con tres osots tengo más o menos. Como todavía el 3 de corazones ayuda un poquitín. Es que esa apuesta estuvo muy estúpida de $1 en $5. Ahí sí hace check back. Supongo que puedo hacer check back en el turn también. En realidad el... Parece tonto el live stream. O bueno, muy sencillo, pero en realidad el proceso de hacer live stream es complicado. El hecho de que yo esté haciendo algo en vivo, que lo grabe, lo codifique, lo mande en tiempo real y demás, es un proceso complicado que... se enoja, joven, a pesar de que acaba de ganar uno. I am Leon Abram de Oregon. 20 big blinds, está jugando 40-19. Un poco luz, Miolin. Pero como dije, no voy a perseguir la burbuja. Y tal vez a él le interese perseguir la burbuja. No me gusta apostar aquí en el turn, creo que solo me... Pueden algunos pensar que protejo mi par, pero normalmente solo estoy apostando contra un rango de cuña X-10X. Prefiero el check call. Es un poco marginal, de hecho, el check call. No va a ser bluff catch.
Kiba Bratnani Verdum versus Bar is open. Really smart. What set that up was Barbarina rotating Alves' head to defense, where he couldn't arch his hips into the attack as well. Alves quickly going to his favorite move. He's going to look for it again. Every time he goes for it, it's on his right side. Barbarina would be smart to keep his head to Whirly Alves' left. They're working their way back to the feet, and Barbarina landing punches. Barbarina is known as a slow starter. This definitely his best start in his last two fights. Barbarina would love to stand in the center of the octagon and strike. That said, Alves dangerous everywhere. Spin and miss. Just miss. 25 years old, 11-0. Four of those wins in the UFC, plus the win on the Ultimate Fighter Brazil Season 3. He is very, very talented. A lot of people excited about the potential of Whirly Alves. Oh, a lot. Blocked by Barbarina, but and nice right by hand. Yeah, very well put together. Good combination by Whirly Alves. But this is what Barbarina wants. He likes to bleed a little bit, get hit in the face, wake him up. How much can he take? Nice elbow in the clinch from Barbarina. Over the top. Oh, and again. Very nice. Good point tie in the clinch. Alves to the body. Hard shot to the body as well. Midway point of round number one. Fight schedule for interesante saber qué hizo Check Back on Bottom, pero que es correcto, de hecho, ahí. Pero es bueno saberlo. Said his strengths are his heart, his toughness, and his beard. Like a hockey player during the playoffs. Nice right hook there from Barbarina. Ryan knew there was an early storm to be weathered. You could just see it in Whirly Alves' eyes. He's coming out very excited, a little emotional. Yeah, las 9 no es la mejor mano del mundo, pero este jugador está jugando 41-25. Not the type of guy you're going to blow through early. Very durable. Brazilian fighters 7-0. As we hit our first matchup live on pay-per-view. Estamos a 14 lugar de la burbuja. A mostró un par de dosis. Obviamente no puede pagar un par de dosis. Very good success so far here in round one, but again, back pressed up against the fence. You pointed out early, Brian, on that submission attempt was very wise. A diferencia de las 9, este es un poquito menos marginal. Certainly, it could really take out all. Y lo seguimos cerquísimo de la burbuja, la verdad. La ventaja es que tal vez a él sí le importe la burbuja. Que lo gane Haxton, que lo gane. Ay, caray, buenas. Sos. Six Sense. Ah, este es el PIX Ample, no lo chat hace rato. ¿Quién sabe quién es PIX? No es Phil Ivey, es lo único que sé. Set for round two. Esos son los que me gustaría que lo they touch. The corner of Barbarina saying he is tired. Well, the Alves has... Odiaría que Ian Leon hiciera race ahí. Pero no odiaría, pero... bueno, muy probablemente tenga el 5, pero la ventaja es que lo cubrimos. Wow, se me hace que va a burbujear Owen. Y Owen burbujea. Vicious kick to the body. He has attacked the body so well. There is a cut under the left eye of Whirly Alves. But those body kicks have been absolutely nasty. Ten bodies. Se salió cuatro antes de la burbuja. You're fighting a guy like Barbarina, who's known to have a really good chin, smart to attack him in the body. Andamos terminando este torneo. No le voy a abrir este jugador random donde le gano. Voy a jugar pasivamente hasta arriba. No es una mano en la que pueda hacer bet ni nada del estilo. Y no tengo idea de su rango del limbo de Legon, pero no lo había visto hacer limbo de Legon.
O sí. Solo no puse atención. Hace check back. Si me hace raíz, obviamente voy a pagar. Puede hacer raíz con muchos bluffs. Y no representa muchas manos mejores si hace raíz. Que raíz vivo. At the end, Barbarina was pushing forward, just throwing like a madman, trying to empty his gas tank and do everything he can to try and win on the judges' scorecards. And Alves returning fire. A ver. ¿Ahí ya escuchan? Díganme si me... Número uno, si me escucho en el micrófono o... Y si siguen escuchando la UFC o se quitó. Voy a hacer ahí un giro call con King High. Espero que sea bueno. No sé si pagaron el River. Supongo que no tiene nunca Ace High. Puede ser, pero aún así, creo que este juego está jugando 50% de las manos. Creo que puede tener aquí una mano random. Un giro call, quién sabe. Queen Array. Está jugando el 50% de la mano, significa que tiene una cantidad de aire ahí muy alta, creo yo. O sea, va a tener 4, 5, 5, 8, sude de 7, 8, foto 10. Se llevan 4 días. Bueno, ya le voy a quitar el sonido, ya terminó la pelea. Ganó el brasileño. Ah, no, no, no. Ganó el gringo, ganó el gringo. Brian Barbarina. Joto 9. Es una mano muy cercana en la cual podría flotar fuera de posición con el 9 de corazones y eso, que al parecer no va a poder. Y ya, bueno, y Six Sense, obviamente. ¿Hay algún otro latino? No creo. ¿A brasileño? ¿GM Walter? No tengo idea quién sea, no lo conozco. ¿Otro uruguayo, Mr. Tremen? Ah, MB Tremendo creo que se llama. Sean Divken, pues es semi-mexicano. Brian Russ de Brasil, pero que no es brasileño. Open-ended, y en esta nos vamos, señores. Para bien o para mal. Pero en esta mano se decide si nos duplicamos o nos vamos con un mísero prize pool. Tengo opción de hacer call, pero si hago call, me pongo un spot asqueroso en el turn. Si no me cae, voy a tener que hacer call horrible ahí, Rowan Dead, y puede hacer un second barrel con Ace. Creo que tengo que hacer all-in. Y lo peor es que me puede pagar con Array sin problemas. No espero mucho fold equity, espero puro gamble. Pero queremos gamblear. Me hizo call con, que es un buen resultado. Ah, era la mano ideal con la cual queríamos que nos pagara, pero ni modo. De nuevo, así es esto del abarrote. Sabía que tenía un rango fuerte, Priflop, obviamente. No estaba haciendo mucho tribet.
El Colpri López. Más o menos. Los potos eran decentes. No es un muy mal call, honestamente. Preflop, creo que es preflop. Un razonable call. No esperaba mucho fold postflop. Pero teníamos bastante buen equity contra Rey ahí. Estábamos casi flipeando. Tenía 8 más 6 outs. 14 outs. Pero ni modo. Eso pasa por andar echando la suerte que quería ir a tomar una cerveza y demás y ya. Salimos en... Ahorita les digo. Anyway. Salimos en 266 de un pool de 2,457 jugadores. Nada mal. Pero nos llevamos un mísero premio de $134. Pero bueno, algo es algo. Bueno, ahora sí me despido. Gracias a todos por ver y bye.